Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Hoy juega Tijuana versus León por la fecha 10 del torneo clausura Liga MX 2024. Los Xolos llegan a este cotejo luego de empatar 1-1 frente a Monterrey, mientras la Fiera viene de vencer 1-0 ante Atlético San Luis. Recordemos que en su último compromiso, León se llevó la victoria por la mínima diferencia con gol de Ángel Mena. Este partido está programado para el día domingo 3 de marzo a las 9 de la noche, hora de México. Alfonso Davies estaría en la órbita del Real Madrid. Según información de Ski Alemania, el conjunto merengue estaría interesado en una transferencia veraniega del jugador que milita en el Bayern de Múnich. Juan Calafag, jefe del departamento de scouting del conjunto blanco, ha aconsejado, según sigue la información de Ski Alemania, no extender el contrato de Davies con el club alemán, el cual finaliza en el 2025. Una de las razones por la que se podría dar el traspaso en la fuerte cifra que ha pedido el Bayern para continuar en el equipo. Busca entre 10 y 13 millones de euros y tal cifra no la quiere pagar el club. Recordemos que Davies llegó al conjunto bávaro en julio del 2018 proveniente del Vancouver Whitecaps de la MLS. Ojo que suma 176 partidos con la disciplina del Bayern, ha marcado 8 goles y dado 27 asistencias. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.